fuerte ese aplauso para despedir a Rodrigo Celarayán, por favor. Eso era como un cuarteto mezclado con... ¡Ay, oh, qué lindo! ¡Qué lindo para bailarlo! Coqui, señoras y señores, esto es Altagracia. Amigos de la televisión pública, amigos turistas, amigos visitantes que están recorriendo el predio, ha comenzado la fiesta de las colectividades. Nos está mirando todo el país. No sé, el Calafate, Jujuy. No, qué emoción. Tengo familia por todos lados yo. Estamos saludando a todos entonces. La televisión pública nos permite esta gran posibilidad de comunicación. Ya estuvimos viendo lo que pasaba con Mariana, que hizo una cobertura excepcional de lo que significa el encuentro de colectividades, que no es solo el escenario, Coqui, porque no. Le contamos a la gente que esto es mucho más grande. Hay que traer esa pastillita, no vamos a hacer el chivo por televisión, pero la pastillita rosa, porque la mezcla de comida y bebida que tenemos aquí, tantas culturas juntas, Alemania, Japón, o sea, el país que se te ocurre está aquí. Vengan y den una vuelta al mundo, vengan a Altagracia. Hasta el sábado 9, el encuentro de colectividades los convoca. Esta Altagracia que es cultura viva. Este es el eslogan que eligieron los propios vecinos y que tiene que ver con tantas cosas importantes que tiene esta ciudad, con sus museos, con su historia y, por supuesto, con esta fiesta que homenajea a nuestros inmigrantes, a nuestros abuelos. Coqui, vos tendrás tantos recuerdos de tus abuelos, como tantos amigos, y esto pretende ser un homenaje más allá de los tiempos, ¿no? Así es, tengo mi madre, alemana, imagínate. Y tenemos cocina de Alemania, de Cuba, ropa vieja, no sé si hay. Claro que sí. El plato principal más conocido que tienen en Cuba. Tenemos, por supuesto, la comida de aquí, de Córdoba, ya que nos está viendo todo el país. El gran famoso choripán, asado, la carpa argentina que explota de gente. O sea, no falta nada para que vengan. Además, nos quedó pendiente anunciar que el sábado nos faltó. El sábado, que será el final, vamos a tener a Piñón Fijo, este payaso tan maravilloso que nos hace pasar momentos increíbles aquí en este escenario. Es como un blanco y negro el sábado, porque tenemos a Piñón para los más chicos, pero después se viene una bomba. Anuncia, Coqui, a ver. Se viene nada más ni nada menos que Jimena Barón, así que la platea masculina va a estar como loca. Toda la platea repleta de hombres, como cuando cantaste vos, que estaban todos los hombres acá. Va a pasar exactamente lo mismo, querida Coqui. Bueno, decirles, señoras, señores, que Altagracia está de fiesta, que los estamos convocando, que este es el encuentro de colectividades de nuestra ciudad, y decirles también que Córdoba es tierra de festivales, que los invita permanentemente. ¿Cuántas cosas tiene Córdoba, Coqui, no? Tremendo, tremendo. E insisto en esto de la cantidad de mezcla de culturas que tenemos aquí. ¿Cuántas cuadras tiene este predio? Este predio tiene 2 hectáreas, para que te des una idea de la cantidad de lugares que podés visitar aquí. Feria, yo he estado recorriendo todo, es tremendo. Tienen que venir de zapatillas o botitas de gaucho. Porque... para estar cómodo. Sí. Bueno, yo sé que estuviste con él, lo vimos en la televisión pública, que ya lo entrevistó Mariana, la figura de esta noche. Ay, miro estas plumitas y me acuerdo de él, porque viste que él usa esas plumitas de indio. Ay, y las chicas se vuelven locas. Las chicas se vuelven locas. Hoy aquí, atención, Chaco Salteño, el indio Lucio Rojas, para venir a cantarnos un vecino de esta ciudad. Porque estamos en la noche de peña, peña a full. Exactamente, con danza, con música folclórica bien argentina. Hoy es una suerte de espacio para el país anfitrión, para que Argentina también muestre a sus cantores y a sus valores. Te digo más, qué regalito de cumpleaños que me guardaron. Señoras, señores, se viene el cumpleaños de Coqui. Claro, a las 12 es mi cumpleaños. Y lo tengo a Lucio cantando, soy su fan, así que voy a estar ahí como loca gritando en la platea. Y te va a cantar el cumpleaños feliz seguramente, Coqui, ¿eh? Así que prepárate. Bueno, señoras, señores, qué lindo estar hoy aquí, reunidos en la televisión pública, reunidos aquí en esta ciudad de Altagracia, que tiene tantas cosas por conocer y por disfrutar y por convocar, mientras nosotros vamos diciéndole que esto no termina hoy. Como dijimos, Coqui, la fiesta sigue. Y le vamos mandando saludos a la gente del norte argentino, del centro, de todas partes, Mendoza, Buenos Aires, Jujuy, Salta, Entre Ríos, Tucumán, Tierra del Fuego, todos, no me quiero olvidar de ninguno ahora, para nada. Todos, Noche de Peña, imagínate, están todos prendidos a la televisión pública. ¿Te parece que sigamos con más música, Coqui? Sí. Usted los presenta. Lo voy a presentar yo. Gracias, señoras, señores, aquí estamos, este es el encuentro de colectividades, hoy, ahora.
una banda local formada en el año 2011. Fue un trío folclórico que recorrió varios escenarios de la provincia y los alrededores. Ya estuvieron aquí en el año 2012. Vuelven con otro formato, estilo de folclore, para traer zambas y chacareras bien del norte salteño. Y nos vamos a ir a Tartagal, nos vamos a ir al Chaco salteño, donde es oriundo su primera voz y pilar de la banda. Señoras y señores, hoy aquí, con el aplauso de todos, Nene Massa y La Caldera, ¡a bailar!